todas las ferias, y bueno, el precio de los huevos estaba variando más o menos entre 70 y 80 pesos. Acá encontramos a la señora justo en la avenida, que lo tiene a 50 pesos y a 1300 el maple. Así que bueno, si quieren aprovechar este ofertón, ella se encuentra justo acá en la avenida Inope de Alto Romero, justo al frente de la farmacia. Esto justo le va a mostrar el puesto para que vean. Bueno, los precios que tiene están buenos porque tiene a 20, 30 pesos menos que en otros lugares. Así que bueno, gente, se pueden acercar acá. Ella siempre está todos los días. Y bueno, como ven ahí, tiene los maples de huevo, todas esas cosas. Ven otro. Acá en la avenida Inope, y bueno, encontramos unas lindas flores que acá Sole va a hacer unas tomas espectaculares. Así que nada, la señora trae mucha de toda la cantidad de flores, plantas, todo, que está muy lindo, la verdad. Ahí Solcito le va a mostrar un poquito, le va a hacer un paneo de todo. Y bueno, la verdad que trae, miren lo que son esas florcitas espectaculares. Así que él le dijo con Sol que le va a mostrar la cantidad de cosas que trae la señora. ¿Estos son tatú? Sí. Miren, estos, gente, son unos tatú que se ponen para los chicos más que nada. Y bueno, son... ¿Estos se salen ahorita? ¿Cómo? ¿Se lavan estos? En agua. Sí, sí. Después sí. Se lava y bueno, son instantáneos, digamos, nada más. Están buenos, tienen distintos. Por ejemplo, tiene esta calaverita que también está buena. Y nada, seguimos recorriendo acá la avenida y bueno, va sorprendiendo con nuevos puestos. Bueno, chicos, estamos acá en una intersección que es el puente de B5 con B2, creo que es así, B6 con B2, así que bueno, Solcito le va a mostrar lo que es el puente, le vamos a hacer una toma. Tiene dos puentes, tiene este chiquitito que está acá, que era el antiguo, que por ahí creo que pasa un canal, así es que nada. Bueno, después tiene este puente que es nuevo. Vamos a llegar al lugar y nada. Bueno, seguimos vimos puestos, acá por ejemplo tenemos empanada, limonada, tenemos mondongo, chicha, para la gente que se quiera acercar acá a la avenida Inope. Bueno, la gente de Alto Romero, la gente ya sabe dónde queda la avenida Inope.